Felicitaciones, gracias. Bienvenidos. Se nota que disfrutan un poquito lo que hacen. Y es hermoso, o sea, somos fanáticos. Yo creo que, como decimos siempre, ya hacemos nuestras las canciones. Sentimos que es, sí, natural. Ahora, si no te gusta, se va a notar y te cuesta el doble. Pero, bueno, pero no hace tanto tiempo que llevan adelante este proyecto, ¿no? 6 años. Ah. Sacale 2 de pandemia, son 4. Claro. Claro. ¿Y cómo arranca esto? ¿Cómo, de dónde vienen? ¿Cómo se conocen? ¿En qué momento se dieron cuenta que podían sonar como suenan de una manera increíble? Gaby había empezado con un homenaje ya. Ajá. En 2016. Hola, Gaby. Está ahí.
No, 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 tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer el aguante. Y bueno, empezó a encontrar, tratar de buscar un poco de química con algunos músicos. Y que entró uno, salió otro y así, así, hasta que apareció Paul. Él lo convocó sin conocerlo, después él me convocó a mí y yo lo convoqué a Gonzalo. Y empezamos los cuatro sin conocernos, así como extraños, a decir, bueno, tenemos todo el mismo objetivo. Pero vos, por ejemplo, ¿antes qué hacías? Yo, ¿qué hacía? Y hacía música, pero de todo. Rock nacional, internacional. De todo un poco. Exactamente, sí. Pero siempre te decían, che, eso parecía ser a ti. Me decían Calamaro, Fabio Posca. Ah, ¿verdad? Sí. Tenías como muchos todo el que tenga rulo y... Le... Depende de cómo me levantaba. Pero ahora tenés un estilo, bueno, quizás también por el contexto, pero la verdad es que hoy decíamos, somos nostálgicos. Hay cosas con las que nos identificamos, que nos hacen bien, y me parece que la música es de esas cosas, ¿no? Que nos lleve a esos lugares a donde fuimos felices. Totalmente. Parece que pasa algo con la música. Además, de Cerati. Además hay una nostalgia porque ya no está Gustavo. También, entonces, claro. Entonces es como... No vamos a ver más a Soda, no puede ser, es como, no puedo creer. Entonces, nada, por eso estamos acá homenajeando, porque la verdad que necesitamos que esto siga. Sí, bueno, pero igual. Homenaje como... o tributo, porque ustedes hablan que es como distinto, ¿no? No es exactamente me gusta la lo mismo. Homenaje, sí. Porque tributo viene de tributar, de otra cosa. Mm. Ah, está bien. Lo asocias con impuesto. Tributo es para Estados Unidos, que es tribute. Ah, ok. Pero acá está es bien. Homenaje. No, y el homenaje creo que tiene algo de admiración y respeto también, ¿no? Que eso es como muy importante. En el diccionario, ¿qué dice homenaje? ¿Qué es eso? Respeto y admiración hacia algo o alguien. Ajá. Che, y perdón, ¿y ustedes tienen una canción favorita de Soda o no? Y cada uno tiene, sí, a mí me gusta la Ciudad de la Furia. Saber. La Ciudad de la Furia. Sí, sí. ¿Qué más? Ah, sí. Acá, perdón. Eso, porfa. ¿Querés hablar de eso? Dale. Así se lo van pasando. Es el bastión de la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a mí me gusta mucho En Remolinos. Yo acá coincido con mi amigo, Ciudad de la Furia. Qué temón, chicos, qué temón. Yo todo lo que es 80, nada personal, es lo que me identifica más acerca del sonido de Soda. Pero es difícil igual elegir, porque es como decíamos hoy con Ella Fede. Usó mi cabeza como un revólver, Primavera Cero, todos esos temas el temblor. Los tenemos en el show, los temazos. Tocamos, pero bueno. Es lo que pasa es que terminan saber. Siendo clásicos todos ya, entonces sí. Te gustan todos. Tienen más de 20 hits, así que es imposible armar una lista porque tenés que dejar afuera algunas que vos decís, pero esta, ¿no? Y bueno, pues podemos tocar ligera, no nombramos. Bueno, claro, igual hoy le preguntábamos a un DJ qué pasaba cuando la gente les pide un tema. Bueno, en su caso, ¿qué pasa? O sea, cuando la gente les arenga ahí. Y nosotros hacemos una lista, no sé, 22 canciones. Y aparte tenemos 6 que decimos, si alguno grita esto, lo hacemos. Si no, mirá. Ah, mirá, ¿y qué pasa normalmente? Y a veces gritan de todo. Va, siempre gritan en realidad, pero, pero bueno. Depende. Hay debate. Sí. ¿Ustedes coinciden que la voz de Cerati está entre las más bonitas del rock nacional de la Argentina? Sin duda. Porque a veces es difícil encontrar a alguien que haga lindas canciones, escriba, que sea un autor hermoso y que además interprete. Tenemos muchos creadores de música hermosa, pero que no tienen esa voz como la que tenía. Pasó con todas las colaboraciones que hizo, que empieza el artista, que es el original, y cuando le invitan a Gustavo y empieza la segunda estrofa, te cambia todo. Sí. Decís, es otro pasó? Color. Como el mareo de... Bueno, sí. Sí. Bajo fondo. Tremendo, sí. Claro. Y mejora las canciones. También que eso, a mí bajan de Spinetta, me gusta más de Gustavo. ¿Y ¿Se cruzaron con algún Soda alguna vez? ¿Cruzarnos así? Sí. No. Ah, no. Sí. ¿Vos sí? Sí. Contá, contá. Sí, sí. Bueno, yo tuve la suerte de vivir la previa del Cirque du Soleil. Bueno, yo también lo conocí a Gustavo, tenía una banda y él me vino a ver una vez. Pero más allá de eso, estuve en la previa del Cirque du Soleil de Soda Stereo y tuve la posibilidad de estar con Zeta, con los directores del Cirque du Soleil, que son canadienses, franceses también, para hacer una especie de brainstorming, o sea, de tirada de ideas, ¿no?, acerca de lo que representaba Soda Stereo para los fans a través de los años. Así que más o menos pudimos contar aproximadamente lo que sentimos la primera vez que escuchamos a Soda. Y me parece que a partir de ahí se creó un poquito el concepto del Soda Cirque. Que es precioso, que fue muy, muy lindo. Bueno, después también este tributo, homenaje, se arma en realidad a través de Miguel Lara, que fue el stage manager de Soda Stereo y de Gustavo Cerati. Él fue el que me convocó, me dijo, mira Gaby, hay que hacer algo. Gustavo justamente estaba internado. Ah. Él fue el primero en realidad que lo ve cuando Gustavo se descompone en Venezuela. Ah, qué fuerte. Me contó un poco la historia y me dice, la verdad que los traemos mucho, vamos a hacer algo para homenajearlo. Y ahí surge un poco la génesis de todo esto. Bueno, la verdad. Y él que fue el que le dijo, mira, Laura Cerati, vamos a hacer esto. Mira, Charlie, vamos a hacer esto, vamos a manejarlo. Mira, Zeta. Y Zeta le pasaba las líneas de bajo a Miguel, porque él tocaba el bajo. Bueno, ahora Miguel Lara está con Abel Pintos trabajando. Entonces, bueno, dejó de lado un poquito este proyecto.
Qué bueno, lindo. Chicos, qué lindo. Para aprovecharlos con un poco más de música, tenemos que anunciar que los ganadores que van a ir a verlos mañana sí, al Quality son María José 132 y Patricia Piotti 631. Vamos. Ahí está, van a estar mañana. Entonces, ¿mañana a qué hora empieza el show? ¿Se acuerdan? 21:30 es el show, pero sí, vengan 8:30 porque va a haber mucha gente y la cola es larga. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buen dato! Qué lindo. ¡Qué buen dato! Porque todos llegan... entradas y todo como consigo. Toda la información. El cuarto soda, ok. Okay. El cuarto soda, ok. Perfecto. Sí, qué placer escucharlos. Gracias por venir, por estar acá con nosotros y si nos regalan un poquito más de música. Pero claro que sí, cerramos con ustedes. ¿Cerramos? ¿Eh? ¿Algo lento o algo arriba? Ah, lo... arriba, 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 arriba. Vamos, vamos. Arriba. Claro que claro. Sí. Bueno, entonces, dame 10 segundos. Hay uno de ustedes que tiene reminiscencias cordobesas, ¿o no? ¿Quién tiene familia en Córdoba? Ah, y manda saludos. Ay. A mi tía, porque no quedó nadie ya en Córdoba. Ah, están, ¿dónde? Cruz del Eje. Ah, y un beso gigante. Donde se inventó el fernet con coca, me parece. Ahí que ahí viene está, de ahí. Claro. Así que, bueno. Cuando quieran. Cuando quieran. Bueno, vamos a hacer esta gran canción. De la furia. Ay, nada cambiará con un aviso de culpa.